todos amigos, son Corgames, nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos, con la alegría de un nuevo videoprograma. Ese videoprograma trata de Rodrigo de Paul, muchachos, sí, claro, Rodrigo de Paul, que ya lo teníamos que hacer, sí, estaba pendiente, así que sin más preámbulos, vamos, se trata de Argentina, nos va a pedir al menos un jugador de Argentina y una plantilla de paneles de 84. Yo lo voy a entregar a Cuti Romero porque me tocó repetido. Así que lo entregamos y recuperamos el otro. No quiero desperdiciar ningún panel que me toque porque tenemos muchos desafíos para hacer. Y todos los paneles de 83 para arriba, más los caminantes de oro brillante, son cartas valiosísimas en este momento del juego porque quiero sacar prácticamente todo lo que esté interesante para sacar de argentino, ¿sí? Así que un jugador argentino, Cuti, plantilla... Ah, ¿cómo lo hice? Bueno, fíjate que puse 1, 2... paneles de 85, a ver si tengo otro más, creo que no, solamente dos paneles de 85, después de 84 y de 83, o sea que puedes, como te digo, hacerle screenshot y ver, fíjate que de 83 logré poner 1, 2, 3, 4 cartas, por eso te digo, no es necesario siempre hacerlo con 11 paneles de 84. Vamos con los nombres: Gerard Moreno, Tonali, Carvajal, Sané, Chiesa, Blaovic, Sergio Busquets, Stones, Hojbjerg, Koke, el Cuti Romero, que se va con 149, 4 goles y 0, 22 amarilla y 3 roja. El Cuti, Gerard Moreno, volvemos a lo que estaría siendo arquero. Le damos a dar opción enviar, le decimos que sí, y lógicamente te voy a decir que... vamos a abrir el sobrecito, vamos a recuperar el Cuti, que vas a ver que lo tengo ahí. Lo recuperé desde la web app, vas a ver que ahora no me lo va a dejar abrir. Yo lo había eliminado el otro día, lo recuperé desde la web app. Tenés el video de cómo recuperar jugadores de la web app, si no lo viste, te recomiendo que lo veas. Lo habíamos hecho en FIFA 22, pero aplica para FIFA 23, tenés que bajarte la aplicación y demás, que ahí te lo explico. Ahora recuperamos a Cuti, ya lo tenemos, y ahora sí, abrimos el sobrecito. Esta técnica de abrir el sobre por si nos toca una carta buena. Todavía no ha pasado este año, pero me ha pasado infinidades de veces en FIFA 21 y FIFA 22 que en el primer desafío, capaz que en el sobre que abro me toca una carta de 100.000 monedas y ya nos da una recontra solución. No fue el caso, pero por eso es que lo hago así. La liga nos va a pedir al menos una plantilla de 85 y al menos un jugador justamente de la liga. Qué bueno que fue haber abierto el pack ese y todos los desafíos que FIFA nos estuvo poniendo en estos días, porque realmente aprovecho todas las cartas. Ahora sí me quedo nuevamente sin medias, pero con todos los jugadores de Argentina. Prácticamente gratis, chicos, porque estoy poniendo lo que me tocó en los sobres. Ustedes en todos los videoprogramas lo pueden observar. Tengo 40, casi 50.000 monedas. La verdad que espectacular. Porque siempre es buscar el juntar un club solamente, el club de Argentina. Así que mientras no suban cartas de Argentina, nosotros vamos siguiendo juntando las monedas, juntando fichas. Y vamos también camino al sobre de 15. El sobre de fichas de comodín de invierno, que es de 15 fichas, para que rehacernos de vueltas de media. Por eso está bueno también ubicarlas todas, porque la ubicamos en el jugador que queremos y volvemos a cero a empezar a juntar nuevamente. Jugadores de la Liga Santander, puse obviamente a Toni Kroos, no sé si alguno más, Toni Kroos seguro, y después una plantilla de 85. Se me va un caminante de 88, dos caminantes de 87, ¿sí? Y después todas de 83, todos paneles de 83, todas cartas que me fueron tocando en el pack de intercambio. Vamos con los nombres: Angelinho, Baumann, Koulibaly, Kobel, Lloris, Kasper Schmeichel, Rubén Neves, Osimhen, Luis Alberto, el Cuti Romero, que me volvió a tocar repetido, así que lo vuelvo a poner para después recuperarlo desde la web app, Toni Kroos. Y volvemos al que está haciendo de portero, que es Angelinho. Lo puedo poner también acá, Kasper Schmeichel, pero fíjate que nada va a cambiar. Es exactamente lo mismo. Nos da un sobre también. La posibilidad también de volver a tener otra carta. Pack de los Jumbo Premium. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este 25 de diciembre. Rodrigo de Paul con error, que no nos muestra la imagen. De 87, 82 de ritmo. Lo había...
lo puse como presagio ahí, como filtración en Instagram. Rodrigo de Paul, hermosa carta. Hermosa, nuestro Rodrigo de Paul, ¿no? Le tienen que poner la cara real a Rodrigo, todavía no se la pusieron, increíble. Un jugador de la talla de Rodrigo, ¿no? Qué pedazo de jugador, se quedan cortos todavía. Rodrigo mínimo tiene que ser caminante de 90, pero sí voy a poder decir que caminante no hay camino, o sea, se camina al andar. Y Rodrigo de Paul llega a Suncor Game, muchachos, qué carta, la carta navideña de comodines de invierno, la carta más esperada, estamos esperando al Dibu Martínez, tiene que salir, vamos Dibu, para tener todo el equipo cheteado de Suncor Game. Y acá está la que teníamos repetida, Bauman, que también la recuperamos. Perfecto, todo ganancia, chicos. Y bueno, tenemos un equipazo, ¿no? Hay que buscar a De Paul ahora. Algunas cartas no puedo jugar con 15 jugadores, obviamente, que muchos van a quedar en el banco. Pero Rodrigo, con ese ritmo de 82, es bastante lento. Vamos a ver qué le podemos aplicar. Yo siempre a todos los jugadores de la defensa y al 5 le pongo sombra, le mejora el ritmo, si es lo que necesitamos, y la defensa. Necesitamos que sea un 5 defensivo, que es realmente lo que él hace. El tema es que es muy difícil competir con, en este momento, a ver, igual si le podemos ubicar, no, es MC Rodrigo, no le pone otra posición. Pero claro, tenemos a Paredes, tenemos a Robertone que ya creo que lo voy a poner como MCO, me parece, porque ya como MCD la veo difícil. Pero tenemos un montón bueno, en el caso de Rodrigo ni siquiera lo puedo transformar, ¿no? Ese es el tema. Entrará como un posible cambio de Enzo Fernández, que es muy superior a la carta. Pero lo tenemos. Tenemos todo el equipo de Argentina, me faltan los defensores. La verdad que Lucio lo está haciendo muy bien, pero no es argentino. Necesitamos que sea Mache este jugador. No nos está dando las monedas por ahora. Pero nos puede tocar en un sobre también, ¿no es cierto? El equipo de Argentina queda cada vez más cheteado, con un recambio todo de argentinos, de cartas, de prácticamente, bueno, sacando a Thiaguito Almada y Tagliafico, son todas elevadas las cartas, la verdad, impresionante. Entra uno y sale, entra un crack, sale otro crack. La verdad que no puedo esperarme para probar este equipo. Pero estoy súper contento, digo, si no te suscribiste al canal, esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al vídeo, sugerirle amigos, suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo. No te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Suncor Game sube un video, programa, tutorial o directo. Y mi querido amigo, la verdad que no podemos pedir más nada ya. Tenemos un mega equipo, nos vienen tocando cartas. Pero sí te voy a pedir que cruces fuertemente el dedo conmigo para que este pack de oro Jumbo Premium sea algo especial para el canal, algo especial para Suncor Games. Y si no lo es, como te digo, ya es demasiado, ¿no es cierto? Tanta buena suerte. Es un oro brillante, es de Nigeria, es un MCD. Y bueno, otro panelcito de 84 que no teníamos. Bien, Ndidi, no está mal, oro brillante. Cartas que sirven para SBC. Estamos de racha, muchachos, estamos de racha, no lo teníamos. Encima transferible, ¿no? Uno más para vender, que no viene nada mal. Así que, muchachos, impresionante. Este ha sido el tercer video programa del especial de Rodrigo de Paul. Si te gustó, no te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo, amigo, ¡sin más! Y desde Suncor Games, nos vemos en el próximo video programa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.